Paralizado por varias horas estuvo el paso vehicular en el viaducto que conecta la avenida Simón Bolívar con la vía alterna e interna, luego de que dos vehículos chocaran de frente en momentos en que se movilizaban en sentido contrario. En el hecho, tres personas, incluidos conductores y acompañantes, resultaron heridos tras el impactante choque que, por fortuna, no dejó víctimas mortales. Como se puede ver en las imágenes, el golpe dejó pérdidas considerables en los automotores. Los vehículos involucrados, un Carpati de placas BKE378 con número de orden 3200, que se movilizaba en sentido correcto, y una camioneta de placas TMO576 de Jamundí, que se movilizaba en contravía. En el sitio hicieron presencia las unidades médicas, quienes atendieron rápidamente a los heridos, siendo trasladados a un centro asistencial. Entre los lesionados, el de mayor complicación fue el conductor del vehículo tipo Carpati, quien quedó atrapado, siendo retirado por los bomberos. Las primeras informaciones reportaban traumatismo en sus piernas y algunas afectaciones a la altura de su cadera. Su pronóstico de salud por el momento es reservado. La inspección fue adelantada por las unidades de tránsito y transporte.